Cooperativa Transportes de Riobamba 39, el nuevo bus. Vean nada más este elegante Goliad 800. Qué hermoso carro de la Cooperativa Transportes de Riobamba, la unidad número 39, carrozado sobre un chasis Hino Acam. Veamos aquí toda la presencia que impone este nuevo y moderno bus. Aquí tenemos toda la vista. Desde la parte superior, las luces y un nuevo diseño en lo que es la parte frontal de esta unidad. Vamos a empezar a enfocarles desde lo que es la parte del frente de esta bonita unidad. Como podemos ver, carrocerías Carbus y Aulema presentándonos este nuevo bus de la Cooperativa Transportes Riobamba. En la parte superior tenemos las licuadoras, las luces decorativas del rutero electrónico, y como ya conocemos, estos nuevos modelos de Carbus también viene con un solo parabrisas y toda la elegancia que impone este bonito bus. La parte inferior, luces decorativas, las luces principales, dando mayor elegancia y presencia, sobre todo este nuevo Goliad 800 que nos presenta Carbus y Aulema de la ciudad de Riobamba. Y aquí tenemos las bodegas, las cuales funcionan mediante aire. Toda esta belleza lo realiza aquí en la ciudad de Riobamba, carrocerías Carbus y Aulema. Como podemos ver, toda la amplitud, todos los acabados, sistema de iluminación, la parte de neumática también, de este hermoso y elegante bus. Luces decorativas, los aros niquelados, lo que es la parte de la bodega posterior de igual manera. Vean nada más todos estos detalles que lo va realizando carrocerías Carbus y Aulema de aquí de la ciudad de Riobamba. La parte del respaldo, todos estos detalles, luces decorativas, Carbus, Cooperativa Transportes de Riobamba, y también lo que es la parte del sello que caracteriza a la ciudad de Riobamba y también a la Cooperativa Transportes Disco número 39, todo lo que es la parte de los cortes de pintura. Aquí tenemos lo que es ya lo que es, en cambio, el camarote. Nada más, el camarote del descanso, con todos sus acabados, tapizados también, que tiene aquí la parte interna, sistema de iluminación, el ventilador y la pantalla de entretenimiento que tiene aquí en el interior del camarote de descanso para el chofer o ayudante de esta unidad. Aquí vamos presentándoles todos los detalles. Aquí también tenemos lo que es ya la puerta del ingreso para el conductor, para el chofer, el graderío, el extintor. Y aquí nos encontramos ya en el interior de esta bonita unidad. Elegancia de carro, la parte superior del rutero electrónico, todos los acabados, el parasol, sistema de iluminación, audio, cámaras y todos estos detalles que podemos apreciar en este video. Esta es la nueva unidad de la Cooperativa Transportes Riobamba Disco 39 que estamos presentando en esta ocasión. Acá vemos los acabados también que tiene la parte de la puerta del chofer y todos los mandos y accionamientos que podemos apreciar de la parte neumática, como es la puerta del chofer, grada, persiana, bloqueos de las bodegas, tanto de la bodega 1, bodega 2, también para poder encender lo que es la parte de los neblineros, el control de lo que es la parte del panel. Acá tenemos lo que es también del aire acondicionado, todos estos detalles que podemos apreciar en este tablero de la Cooperativa Transportes Riobamba 39, un panel táctil para poder colocar las rutas. Acá tenemos en cambio las funciones para lo que son internas de la unidad. Es un panel táctil muy llamativo, sistema de cámaras internas, cámara de retro. Acá tenemos lo que es la pantalla de la radio, también sistema de audio, video. Y aquí también tenemos los ingresos y cargadores tipo USB que podemos apreciar en esta unidad. Del panel que muchos conocemos de esta unidad, del Hino Acam. Y todos los acabados que nos presenta Carbus y Aulema de la ciudad de Riobamba. El asiento del ayudante, el graderío también con todo lo que es el sistema de luces, asiento del conductor. Todos estos detalles que podemos aquí apreciar en esta bonita unidad.
Y ahora vamos a pasar a conocer, en cambio, toda la comodidad que nos ofrece esta nueva unidad. Nada más la combinación de colores, luces, acabados del piso. Acá tenemos el pasillo. Toda esta presencia que nos presenta Carrocerías Carbulla Ulema. Los asientos en la parte intermedia, tenemos un tapizado tipo tela, lo que es la parte de los costados, acabados en cuero, las cabeceras, lo que es la parte de los cinturones de seguridad, apoyabrazos, y en cada uno de los asientos también, aquí en la parte inferior, tenemos los tomacorrientes de 110 voltios. Este bus también es equipado con lo que es el sistema de calefacción, aire acondicionado, también lo que vemos aquí, las pantallas de entretenimiento. Como podemos ver, es un bus sumamente amplio, cómodo. Tiene una capacidad de 40 pasajeros, lo cual también nos brinda el mejor confort. Cooperativa Transportes Riobamba. Como mencionamos, tenemos una pantalla principal y cuatro adicionales en lo que es la parte de los portamaleteros, luces decorativas, acabados del techo. Todo esto lo realiza aquí Carrocerías Carbulla Ulema de la ciudad de Riobamba, presentándonos esta moderna unidad. Lo que es la parte de los respaldos de los asientos, tenemos aquí una protección en plástico. Vemos aquí los apoyapiés también que tiene aquí en la parte inferior, para poder tener mayor comodidad y confort. Como mencionamos, en este costado también vemos que tenemos luz decorativa en lo que es la parte lateral, tanto derecho como izquierdo. Vean nada más las luces que lo han colocado aquí en este extremo de la unidad, dando una bonita combinación de colores. Aquí en la parte superior también tenemos ya lo que mucho conocemos, los cargadores USB, luces de lectura, los ingresos del aire acondicionado, la numeración y etiquetado de cada uno de los asientos, las cortinas y todo este lujo de unidad que nos presenta Cooperativa Transportes de Riobamba, que se encuentra lista para recorrer costa, sierra y oriente, que dispone las rutas Cooperativa Transportes Riobamba. Lo que es la parte también superior, tenemos un techo tipo panorámico, las cámaras, también acá tenemos donde nos indica las características y placas de la unidad, y todos los acabados de lo que es la parte de la división de la cabina, las cortinas, luces decorativas, maleteros. Completamente un bus sumamente amplio, cómodo, confortable, seguro. Es lo que nos presenta Carrocerías Carbulla Ulema en esta ocasión, en un chasis Hino Acam, lo que es la parte de la cabina que ya lo presentamos. Y miren nada más las luces que tiene este elegante bus Goliath 800 de la Cooperativa Transportes Riobamba.